ens n'hem d'anar. A on? No ho sé, però ens n'hem d'anar, diu el Jack Kerouac, que escrivia exactament els anys en què Alfonso i jo vam sortir també pels camins i per les carreteres. I nosaltres ens vam anar. I quan la gent se'n va, com deia el Carlos Fuentes abans d'ahir a Madrid, no se'n va per gust, se'n va per necessitat. De molt que l'Alfonso i jo no ens vam anar per gust, ens vam anar per necessitat. Ens trobàvem més orfes de tota la nostra generació, de tots els nostres companys, i tota cosa que venia d'Espanya, de Catalunya, de Barcelona, era quelcom que ens enlairava. Cerverí Jaume Ferran i Camps, membre de la generació poètica dels 50, fou un home bo i generós que dedicà tota la seva vida a la poesia i a la noble comesa d'ensenyar-la. A més de poeta, un bon poeta, Ferran fou professor universitari, traductor, músic i compositor, emprenedor de mil projectes i, ja als anys 50, allò que avui en dia en diem dinamitzador i promotor cultural. Fou, també, el primer pont després de la Guerra Civil entre els poetes catalans i espanyols. La imatge de pont, és a dir, d'unió, de frontissa, li escauria força. L'entusiasme i la bondat d'en Jaume el portà a tirar endavant projectes tal vegada megalòmens, inversemblants, fins i tot quixotescos. Vet aquí que els seus amics de Barcelona, Costa Freda, Barral, Oliart, Castellet, Sacristán, Badosa, Vicenç, li deien Jaume Lofoll. Però foren projectes que sempre duia a terme. Fou, potser sí, el Quixot, el somiador de la seva brillant generació poètica. Jaume Ferran fou també un gran viatger. El distingeix tant aquest adjectiu que hem construït aquest documental com un viatge per mig món a l'entorn de la seva vida i, sobretot, de la seva poesia, tan intensa i honrada com callada i discreta. Tal vegada, es donà tant als altres que oblidà insistir una mica més en la projecció de la seva pròpia poesia. Jaume Ferran parlava sempre dels altres, no parlava mai d'ell mateix ni de la seva obra. En aquest sentit, fou un home exemplar per la seva humilitat. Començarem aquest viatge, no podria ser d'una altra manera, a Cervera, on hi va néixer el 13 de juliol de 1928. Cervera fou sempre el pinyol de la seva vida. Després l'acompanyarem a Barcelona, on estudià en el famós Patí de Lletres de la Universitat de Barcelona i es formà literàriament al costat dels més grans de la seva generació. Barcelona ens portarà a Madrid, on es doctorà amb una tesi sobre Joan Maragall i on s'hi estigué gairebé tots els anys 50 fins al seu salt definitiu, el 1960, als Estats Units. Primer, a la Universitat de Colgate i després a la de Syracuse, on hi donà classes durant 32 anys. Allà, la seva vida donà el quart tomb geogràfic i hi descobrirem, sorpresos, l'enorme tasca docent i de divulgació que, gairebé 60 anys després, encara es recorda i s'homenatja. Els Estats Units l'obriren al món en un període gris i vulgar i, de retruc, ell il·luminà i divulgà la nostra cultura als Estats Units. Parlarem, és clar, de la seva poesia, dels més de 40 llibres que publicà, de la seva dona, la Carmen, i dels seus fills que, com el pare, són professors de literatura espanyola als Estats Units. Parlarem de les diverses formes literàries que utilitzà, a més de la mètrica poètica, l'assaig, la literatura juvenil, la novel·la, el dietari o les memòries, i de moltíssimes coses més que el conformen com un veritable políedre. Benvinguts, doncs, a l'univers desconegut i ocult d'en Jaume Ferran i Camps, poeta. Thank you.
Cuando estoy más cansado, cuando tantos paisajes se van haciendo historia de mi presente, cuando permanezco como ahora tendido, viendo pasar la vida como si solo fuese una tarde de circo en la que tantos fingen alegría. Cuando pienso que todo lo que amé se ha convertido en sombras, hay algo que regresa siempre. Hay algo que adelanta horizontes hasta llegar aquí para darme la mano, para llenar mi vida nuevamente. Os hablo de mi casa, siempre en la misma orilla del camino, siempre en la encrucijada de todos los senderos que cruzan mi pasado, siempre mirando, siempre hacia la vida. Os hablo de mi casa, de las paredes blancas que todavía ahora me protegen, del comedor os hablo, de los pinos, de las grandes ventanas en las que el viento cruje, del jardín donde cosen mis hermanas y de mi habitación donde tan solo habitara el silencio. Os hablo de mi infancia, sobre todo, como un río feliz que fue cascada después, que cruzó valles y que se despeñó por las montañas. A mi no sé per quina raó tinc una imatge molt forta, que és la casa Ferran. En tinc una idea d'una casa amb molta vidriera, i sempre tinc el record de com una entrada d'uns ratxos de llum molt propi d'aquest cel potent de la Segarra, no? I aquesta és la idea que em queda, no? Llavors, em van dir que doncs allà hi havia poetes importants, com el mateix Jaume Ferran, que aquest sí que el coneixia, el tenia identificat, però també uns que venien de Barcelona, que es deien en Barral o que es deien Josep Maria Castellet, i després de gran, amb en Josep Maria Castellet, parlant-ne, home, però tu ets aquell marrec que corria per allà, doncs sí, segurament que era jo. No? Aquesta és la idea, no? I la idea d'un món en el que a mi em semblava que en aquell ambient sòrdid del Cervera de postguerra, no sé, jo hi veia com una mica de llum, no? I Cal Ferran era en l'època aquesta de la preguerra i de la postguerra, ja conec la postguerra, doncs era el centre, un centre vital. Estava sempre obert, hi havia estat totes les criatures, 10 o 11 criatures. El Josep Ferran a vegades es descomptava de tantes criatures que hi havia. Li agradava sempre tenir molta gent a casa seva. Era un de tertúlies, de gent més gran, però les criatures, allò era, jo tot m'hi passava el dia. El Ferran m'hi passava el dia perquè sempre hi havia alguna criatura que tenia ganes de jugar. I per tant, doncs, i allà fèiem teatre, anàvem, fèiem excursions, fèiem bicicleta, anàvem a nedar, això, tot, la vida es feia Cal Ferran. És a dir, Cervera realment, això s'ha dit i encara es diu ara, té una activitat cultural molt per damunt en proporció a les dimensions demogràfiques i amb la vitalitat comercial, per exemple, que té Cervera. Doncs en aquell moment, als anys 60 i encara als anys 70, i després encara cuejava això, els Ferran en conjunt, però sobretot el Jaume quan venia i en Jaume Magre i tota la família, doncs eren uns dinamitzadors de primer ordre. Suposo que altra gent ha parlat doncs, dels seus records a la casa de Cervera, amb tota aquella quantitat de germans que feien música, amb la importància que van tenir els pares, no? I aquí doncs, hi ha un poema, llegiré només un fragment, que és precisament sobre els records d'infància. A menudo he tendido la memoria hacia aquel horizonte silencioso y brillante que en nosotros circunda nuestra infancia. Veo con alegría sol los pinos de mi casa y el mundo que me acoge tiene un rumor de música que suena como el de una campana. Però vull dir, no sé, tocava, era bonic. Ara nosaltres, me'n recordo, papà, a l'estiu, afortunadament no hi havia televisió. Arribava l'estiu, que és quan ens reuníem a casa, i a casa, clar, llavors potser venien els amics dels papàs, i llavors el papà de repent, nens, a tocar! Nosaltres estàvem dalt, així baixàvem, amb aquests pipats, bueno, a tocar. Però bueno, pues, tocàvem tu. I vam començar, acabat la guerra, el Jaume i jo van començar, els Valle, farmacèutics, els notaris, els Hernández, el Claudi Gómez Grau,
tothom es acabava la guerra, es reunien molt a casa i cantàvem els corals de Bach, que és que bonics eren. Jo sempre hi poso, ho tinc escrit això. El Claudi sempre feia la veu que fes falta. El Claudi es prestava, es feia la segona nota, el que fos falta, es prestava. I el Jaume i el Claudi me'n recordo que deien, fa bonic perquè són veus de nens, devíem tenir doncs, 10 o 11 anys, que sé jo. Deien, fa bonic tenir aquestes veus de nens cantant. I cantàvem els corals de Bach. Això, aquestes coses que et queden a la memòria, perquè són coses, són boniques. El que passa, el papà sempre va dir que a l'acabar la guerra, la gent, no, ja no volia parlar de res d'això, per això la gent es va dedicar al futbol. La gent al futbol. En canvi, a casa va ser la música. Potser el papà eren quatre germans. El tiet tocava el violí, i les tietes tocaven el piano, em penso. I el papà, el seu pare va morir quan tenia 13 anys. I el papà no va tocar cap instrument, però el papà va tenir un gran amor a la música. I ho va transmetre a nosaltres, ho va transmetre a nosaltres. Mi padre tenía una veneración por su padre. Y la familia Iservera fue siempre un lugar que a él le dio cobijo. Lo dice en varios poemas. Por lejos que esté, él siempre sentía que Cervera estaba con él. Y tenía un respeto muy fuerte por su padre. Creo que el Avi le dio a mi padre una visión del mundo amplia. En un momento en que en España era todo mirar hacia adentro, un paisaje gris, poca posibilidad de pensar de maneras diferentes, el Avi siempre quería conocer mundo, quería hacer cosas, era además muy soñador, muy emprendedor, muy dispuesto, un gran amante de la cultura, y creo que en gran parte la gran pasión que tenía mi padre por la cultura y por el quehacer cultural la heredó de mi abuelo, y tenía siempre un gran amor por su padre. Tots hauríem de tenir una vall de la felicitat, un lloc ben nostre on no poguéssim arribar les desgràcies ni els infortuns, com els braus que quan entren a la plaça troben tot seguit l'indret on se sentiran protegits si poden tornar una vegada i una altra. Els que hem nascut en un poble tenim aquest refugi. El poble ens vetlla per més lluny que ens trobem i això ens dona força per continuar. Fins i tot, sense tornar-hi, ens acompanya, perquè sabem que el que fem tindrà un ressò en l'ànima dels nostres conciutadans, que s'alegraran dels nostres triomfs i s'entristiran amb els nostres entrebancs. Nosaltres érem més afortunats, perquè teníem el poble i, a més, a prop hi havia la nostra vall amagada. No hi fa res que l'usura d'un veí l'hagués anat cobrint de brossa. Tornen els nostres somnis i la veiem més clara que mai, baixant de bancal en bancal cap a l'infinit. Les persones i les coses que hem estimat no moriran mai. La presència física no és necessària per a la perduració del nostre amor. La vall de la felicitat en els nostres cors havia passat a ser eterna. Després de fer-hi l'examen d'estat l'estiu de 1945, Jaume Ferran es traslladà a Barcelona per estudiar la carrera de Dret. El pati de lletres de la Central es convertí en la metàfora visual de la primera generació d'intel·lectuals sorgits després de la Guerra Civil. Els primers poemes que publicà foren, el 1950, en català, a l'Antologia Poètica Universitària, Abans que el sol sortís i Difosa claredat que m'enlluerna. Barcelorín de la generació 50, que la figura i la poesia del Jaume, el mateix que de l'Alfonso Costafreda, ha estat una mica marginada, per raons que ara no venen al cas. Ell tenia una afició, ell va dir que la seva generació era la generació de la solidaritat, me deia a mi. Jo deia, no, Jaume, és la generació de l'amistat. Tant és així
que el Jaume va ser una peça fonamental dins, de la, dins del grup barceloní. Primer com a valedor de, dels poetes i de la seva poesia, tant a nivell individual, quan era a Madrid, que el visitaven, els va presentar al Vicente Aleixandre, amb l'Alfonso, els va facilitar recitals de poesia, o sigui, a nivell individual com a nivell col·lectiu. L'antologia parcial del Jaume Ferran és la primera presentació editorial del grup, això és evident. A més, a tota la seva trajectòria poètica, quan ell recorda la seva vida anterior i la seva trajectòria es basa molt en el record, la generació seva, el grup seu, està sempre present, sempre, a totes les obres, per mig del record. I inclús quan va morir l'Alfonso, que li va comunicar el Carles Barral mitjançant un telegrama, ell va escriure el llibre d'Alfonso. I el llibre d'Alfonso és el llibre del grup barceloní de la generació dels 50. O sigui, dins de la generació dels 50 va ser, podríem dir, el cronista poètic. El Carles Barral serà el cronista en prosa, les seues memòries, però el Jaume va ser el cronista poètic. Això és evident, això és innegable. Jo crec que ocupa un paper importantíssim. Jo, tant a l'Escola de Barcelona com després a Partidàries de la Felicitat, em vaig parlar. El que passa que no és un, no és un lloc central, perquè jo crec que el Jaime, com que se'n va anar molt aviat a Madrid i després se'n va anar als Estats Units, doncs va tenir un, una possibilitat doncs, més remota que els que van quedar aquí i van seguir a la mateixa editorial, amb les mateixes gent al costat, amb les mateixes pressions, és a dir, tant el Barral com el Jaime Gil, al principi són poetes desconeguts, com el mateix Ferran, no? Però el fet doncs, de mostrar-se en públic, anar a Madrid en aquella vegada que van a l'Ateneu, que reciten poemes l'any 59, que van doncs, també al cementiri, a l'homenatge al Baroja, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'actes generacionals que el Jaime, que el Jaume no hi és. I aleshores jo crec que això fa que la parti de la centralitat del grup. Jo crec que el problema potser és que en aquesta generació hi va haver una sèrie de persones i personalitats també. Potser tots ells eren personalitats en cert sentit i personatges alguns. Però una sèrie de persones, el Barral molt clarament, el Castellet, el Sacristán, potser José Agustín Huitisolo, en una altra mesura, que van tenir un paper públic molt important, molt rellevant dins la cultura catalana, espanyola del moment, com grans emprenedors d'un canvi cultural en una època que el franquisme encara era molt dur i que es venia d'un franquisme encara molt més dur, com renovadors estètics o del pensament, o etc. Mentre que hi ha una altra part del grup, el Folk, perquè va morir, però el Costa Freda, per exemple, molt clarament, i el Jaume també, que per la seva absència física no tenen aquest paper. Tenen un paper com, en tant que escriptors. Però quan parlem del Barral, sovint no parlem del Barral com a escriptor, com a poeta. Ni del Castellet com a assagista, sinó del seu paper com directors editorials, com gent que va renovar el panorama de la literatura a Espanya, com autors, en el cas del Castellet, d'antologies que van revolucionar o que van obrir les finestres d'aquell moment. I, per tant, és difícil fer una valoració. No sé si molta gent avui llegeix Barral més que Costa Freda, la seva obra. No ho crec, ho dubto. En Jaime Ferran hay una singularidad, indudablemente, respecto a su generación y muy especialmente al llamado Grupo de Barcelona, al llamado Grupo de Barcelona. Es decir, él está, si entendemos, bueno, a partir sobre todo de la antología de Castellet, ¿verdad?, que el Grupo del 50, y de alguna manera impulsado por eso que luego Carmen Riera llamará a la Escuela de Barcelona, toma la inscripción machadiana, esencialmente, en la tradición literaria, bueno, pues buscando la justificación de las tesis de la poesía comprometida, de la poesía, digamos, activa política y socialmente, ¿no? Yo creo que Jaime quizá entra más en la trayectoria, en la tradición juanramoniana. Era una poesía más ligada quizá a la espiritualidad, más ligada también en cuanto a la forma, también a la poesía de cancionero, a una poesía
digamos, más lírica, quizá más de chispazo lírico, que no más de tono narrativo, como es la de algunos otros poetas, ¿no? En el cas del Jaume, jo crec que el fet d'haver marxat molt aviat a Estats Units, doncs és una dada biogràfica fonamental. Canvia la perspectiva. Per la senzilla raó que no és aquí, i per tant, de vegades hi ha modes poètiques, no? I les modes poètiques, doncs, ell, per exemple, rarament li trobem en la seva poesia poesia social. A no ser que parlem ja de quan en el llibre, quan ell aborda una mica la qüestió de la teoria de l'alliberament. És a dir, llavors sí que hi ha elements que també podrien associar-los en certa manera a la poesia social, però en el moment, als anys 60, començament dels 60, el Jaume Ferran no està fent poesia social. En canvi, bona part dels seus companys de generació o de promoció estan fent poesia social. No? És a dir, clar, hi ha una sèrie de fets biogràfics que condicionen, crec jo, la posició de Jaume Ferran dintre del grup, dintre de la promoció. Jo crec que Ferran tenia una formació, per empezar, una formació clàssica, el seu gusto por Senius, por Eugeni d'Ors lo demuestra, però al mismo tiempo era un hombre muy abierto de talante, le encantaba Ezra Pound, los cantos de Ezra Pound yo creo que le marcaron mucho. En Costafreda yo creo que dejó también una cierta huella en lo más experimental que podemos ver en Costafreda, que no es mucho, pero en lo más experimental hay algo de este Ferran, yo creo, ¿no? Y eso es lo que hizo realmente a la poesía de Jaume Ferran o de Jaime Ferran muy diferente del resto del grupo. Una vegada, juntament amb el Joan Reventós, van entrar en una aula que es feia un homenatge al seu i van entrar per la nit i van pintar Visca Catalunya. I després la segona activitat política del Jaume Ferran és un dia que va entrar també en una classe i a tota la pissarra la va omplir en una llegenda que deia «Hermanos y hermanos en la unidad» o alguna cosa així, «Visca Catalunya». Després d'això, políticament, ja no fa res més i uns anys després se'n va als Estats Units i ja fa la seva carrera universitària allí. Jaume Ferran, recordo, sobretot, a part que ens vam veure ocasionalment i era una persona molt divertida de tractar-li, recordo que va optar un Premi Nacional de Poesia que era jurat i només el van defensar Martí de Riquer i jo perquè era una imitació de la poesia trobadoresca. Recordo, és el que més recordo potser, les coses que m'explicava de quan ell tractava i rapava un que estava en aquell moment, recordo, en un semi-manicomi, que és una cosa coneguda, és una cosa coneguda però molt curiosa, d'aquest semi-manicomi, perquè no el manicomi exactament, el Pound, que jo sàpiga, només tenia tracte amb dos escriptors hispànics, Juan Ramón Jiménez i Jaume Ferran. El que no puc recordar si Jaume Ferran el va veure, em sembla que sí, i algú em va dir, crec que Jaime Gil de Viedma, que la idea, potser no gaire bona, de canviar el títol de cantos per cantar, i va suggerir a Ferran parlant del cantar de Mio Cid. No estic segur, és un encert, això a mi cantos ja m'agradava. I després, recordo una cosa pintoresca. En Ferran va escriure una novel·la en castellà molt curiosa, no sé si publicada mai o no, Incidente en la Panadella. Sí, era un accident que es produïa a la Panadella, que era un lloc que jo no sé, encara avui no sabria on és, encara que ho hauria de saber potser, però la Cava Balcells, que coneixia molt en Ferran i eren gairebé del mateix poble, coneixia molt bé la Panadella. La figura d'en Jaume Ferran, que era un poeta reconegudíssim de la seva generació, aquesta amistat amb en Jaume Ferran va permetre que en Jaume li presentés figures capdals de la poesia i la literatura a Barcelona. I aquest va ser el segon gran pas que la meva mare va donar de cara a establir la carrera que va establir més endavant, no? I clar, a la generació del Ferran doncs, hi ha, no sé, el Gil de Viedma, per posar un primer exemple, no?
la mare va entrar en aquests àmbits gràcies a en Jaume Ferran, i això és una cosa que la meva mare no va oblidar mai a la vida. Estava sempre pendent de la carrera d'en Jaume, intentant afavorir-la. Tots sabem lo difícil que és publicar poesia, que es vengui poesia, que la gent la llegeixi. Tot i així, era una de les seves, diguem, banderes, i un dels autors representats amb més carinyo era en Jaume Ferran. L'any 1952, Jaume Ferran es traslladà al Colegio Mayor José Antonio de Madrid, on s'hi estigué 8 anys. Allà fou ajudant de càtedra d'Eugeni d'Ors, intentà estudiar diplomàcia, organitzà mil i un esdeveniments culturals i fou reconegut com a finalista del prestigiós Premi de Poesia Donais pel seu segon poemari en castellà, Des d'esta orilla. A Madrid també conegué a la seva futura esposa, Carmen Rodríguez de Velasco. Realmente, cuando él llegó a Madrid, él llegaba de Barcelona, como usted sabe, había hecho allí su universidad, su licenciatura en Derecho, fue cuando fue amigo de todo este grupo de los poetas de la generación del 50, de todos estos que él quería tanto y admiraba tanto, ¿no? Y llegó a Madrid con la intención, según me enteré después, de hacer la tesis doctoral, que yo creo que versaba sobre algo sobre Joan Maragall, de alguna manera. Pero con otra intención, que fue la de presentarse, que él quería ser diplomático, él quiso hacer la carrera diplomática, y se preparó para la carrera diplomática, incluso se presentó en las oposiciones, en algunas de las oposiciones, con anécdotas increíbles siempre que tiene Jaime Ferran a lo largo de su vida, ¿no? Porque no había preparado bien las cosas. Hablaba muy bien inglés, pero de economía no sabía mucho. Y entonces le sale una bola, dice, el dinero en la economía política. Y no tenía ni idea del dinero. Pero dio una lección magnífica sobre el dinero a través de la literatura y la historia. Y el tribunal se partía de risa. Le suspendieron, naturalmente. Bueno, esa fue, yo creo, la época en la que más o menos yo descubro a Jaime Ferran Camps. Bueno, pues a Jaime lo conocí porque coincidimos en un colegio mayor. Yo tenía entonces unos 17 años, era muy joven, claro, Jaime era algo mayor, de hecho era pues, de los mayores del colegio mayor, y para nosotros ya él ya había publicado cosas literarias, había obtenido incluso un accesi en el premio Adonais, y bueno, para nosotros, para mí concretamente, era un personaje. Y además, pues, muy receptivo, muy amable, muy cariñoso, en fin, en el colegio era una institución. Y aparece un buen día, o yo me lo encuentro un buen día, entrando por la recepción, que llevaba una maleta muy sencilla, era un mocetón, guapo, alto, despeinado, con una maleta y un violín. Y un violín, la caja del violín, yo supone que era el violín dentro, ¿no? Y aquí estaba Jaime Ferran, que entra por allí, desorientado. Y a los pocos días, a los pocos momentos, se hizo famoso. Porque es que era un personaje famoso por sí, o sea, que era espectacular, activo, superactivo, siempre se movía, muy simpático, que hablaba con todo el mundo, es decir, siempre con la sonrisa y siempre inventando algo. Él era un hiperactivo, Jaime Ferran, siempre inventando algo, hablando mucho, siempre hablando algo, y siempre se le inventaba alguna cosa. ¿Por qué no hacemos un seminario sobre la Edad Media y no sé de qué? ¿Por qué no llamamos al conferenciante no sé quién para que venga a dar una conferencia? Siempre pensando algo, siempre, siempre pensando algo, Jaime Ferran. Y se hace muy amigo de mucha gente. Y trae una cosa que, claro, es la poesía.
al Colegio Mayor. Y trae la poesía, pero es que se encuentra además con que en el propio Colegio Mayor ya había una vena poética. Es decir, casualidades en la vida, es decir, y de cine también, curiosamente. Es decir, porque allí estaba Marcelo Arroita Jáuregui, que había venía de Santander como poeta, y era mayor que nosotros. Pero hacía sus poesías y sus poemas y hacía sus veladas. Y claro, pues miel sobre hojuelas. Llega Jaime Ferrán y Marcelo Arroyo y empiezan esa cosa que hacen los poetas. Empiezan a cantarse canciones mutuamente, ¿no? Y empieza a recitar uno, empieza a recitar el otro y empiezan al otro Neruda y el otro con Bousoño, el otro no sé con Barral y el otro no sé qué. Bueno, total, y Costa Freda y todos empiezan a juegos florales, ¿no? Es una cosa graciosa. Por si fuera poco, después el propio Jaime Ferrán en el Colegio Mayor consigue traer a Claudio Rodríguez, famoso, jovencísimo, pero de una madurez verdaderamente apasionante. Yo no me explico nunca a este chico, Claudio Rodríguez, que era un niño, prácticamente un niño, y hizo un libro que era Don de la Ebriedad, que es un libro de una profundidad tremenda, y tendría 20 años, yo no lo sé. Como persona me encantaba, porque parecía que cuando te hablaba, te abrazaba. Entonces, encontrar a una persona que es tan naturalmente cordial, es decir, cordial, hablo de corazón, que antes que su inteligencia o sus noticias, o nuevas, lo que llegaba a ti era su sentimiento de amistad. Entonces te encontrabas con él muy a gusto y luego era muy discreto. Yo nunca recuerdo de Jaime una indiscreción. Y eso que él era comunicativo, y comunicativo desde la cordialidad, es decir, desde el sentimiento. Yo nunca encontré en él nada indiscreto, ni incómodo, ni de pensar. Luego, hombre, ¿por qué habré dicho Jaime esto? Nunca. O sea, que esa cordialidad te hacía surgir la tuya naturalmente hacia él. Porque muchas veces somos según con quien estamos. Y él estaba con la gente, que yo sepa, siempre muy a gusto. Y entonces era preciso estar a gusto con él. Dio la casualidad de que fuimos vecinos siempre. Yo viví en el Colegio Mayor Guadalupe y él vivía en el Colegio Mayor José Antonio. Están contiguos los dos y ahí nos conocimos en la habitación de Jaime. Nos reuníamos algunas puertas, los que vivían en el José Antonio y yo en el Guadalupe. Éramos, por ejemplo, además de Jaime, pues Marcelo Arroita Jáuregui, Claudio Rodríguez y algunos que se sumaban, y nos reuníamos en la habitación de Jaime a recitar poemas inéditos, ¿verdad? Es un poema que está en un libro publicado por mi padre en 2004,
que se llama Canto rodado de personas y lugares. Es un libro que la primera parte es autobiográfico. El poema se titula Propulsión a chorro de memoria. Y la tercera estrofa está dedicada a los poetas de su generación. Conmigo todavía van los versos de Claudio y los llevo en el cielo de la boca. Y conmigo está Claudio Rodríguez, ausentándose de su edad, del país de su nombre. Y me acuerdo de Jaime Ferrán, con aire de haber soñado su vida, de soñarla de pies a cabeza, de Jaime inmunizado, presentando en sociedad su amistad y mis poemas. Jo crec que hi ha un aspecte molt important, que és l'amistat amb el Vicente Aleixandre. I Vicente Aleixandre, diguem que era el papa de la poesia espanyola d'aquell moment. I en aquest sentit, el Jaime Ferrán, el Jaume Ferrán, feia justament d'introductor d'ambaixadors. No tinc clar qui va presentar el Barral o el Jaime Gil al Vicente Aleixandre. No tinc un document que en parli, però estic segura que degué ser el Jaime Ferrán. El poema que voy a leer de Jaime Ferrán está dedicado a Vicente Aleixandre en la época de mayor relación entre ambos y fue publicado primero, ahora lo recuerdo, fue publicado primero en un homenaje a Vicente Aleixandre que apareció en papeles de Son Armadans en el año 58. Y luego, cuando Vicente cumplió los 70 años, en el año 68, ese poema lo retoma el recopilador, que fue José Luis Cano, para darlo en un libro de Ínsula. El poema es muy emocionante y desde ese punto de vista, como decía Ezra Pound, solo la emoción perdura, es un poema que tiene plena validez. Dice, el título reza así, de Belintonia 3, recuerdo sobre todo los domingos, que es el arranque del poema. De Belintonia 3, recuerdo sobre todo los domingos. Tú, padre de poesía, extendido y fluvial, con gesto sosegado, evocas las palabras. Alfonso aquí, conmigo, y Carlos, y Alberto Oliart, y Jaime Gil de Viedma. Han pasado los años en silencio, brisa, espuma fugaz, la vida. Canto, pero recuerdo, de Belintonia recuerdo los domingos. Cuando el tiempo pase, extenderé la mano otro domingo igual, y tu voz grave modulará el silencio, las palabras. Sobre mis recuerdos ahora, tu voz talar, presencia permanente, brisa de ala encendiendo las miradas, de Belintonia 3 y sobre todo recuerdo los domingos. Creo que lo conocí en nuestras noches de Oliver, donde íbamos, mis amigos eran poetas como Carlos Bousoño, Francisco Brines, los amigos en torno a Vicente Aleixandre, ¿no? Y en las noches de Oliver, pues nos veíamos allí Carmen, su esposa, personaje también extraordinario, y él, ¿no? Y lo pasábamos muy bien. Jaime era capaz de hablar de cosas interesantes con un enorme sentido del humor. No sé cómo decírtelo. No es que le pusiera al rigor con que se explicaba o con que nos explicaba sus propias lecturas, no es que le pusiera un sentido del humor porque eso de alguna manera matizara la obra o constituyera un matiz de la obra de la que se estuviera hablando, sino porque él tenía un sentido de la alegría, una vitalidad. Él era capaz de hablar de una poesía que le gustaba con un entusiasmo que incluía la risa, pero la risa no porque el poeta o su poesía
fuera objeto de broma, ni muchísimo menos, sino porque a la satisfacción por aquello que había leído o por aquello que valoraba, le ponía también la música de la risa, de su risa, ¿no? Era una persona enormemente generosa, más de los demás, más en los demás que en sí mismo. Y lo que lamento de verdad es que no fuéramos, precisamente porque él no iba de vanidoso que se empeña en leer sus poemas y en dar noticias de sí mismo, precisamente por no ser eso, yo creo que no atendíamos o que no se atendía debidamente a su propia poesía. Bueno, entonces en el Colegio Mayor vive su vida, pero vive muy ligado también al tema de las actividades culturales universitarias, ¿no? Porque él se llegó a ser responsable de las actividades culturales nacionales del sindicato, o sea, quiere decir, tenía jurisdicción y hacía misiones culturales, hacía conciertos, o organizaba conciertos, teatros, los TEUs, los lecturas de libros, teatro leído, todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que hacía también era colaborar, escribir artículos, porque aparte de ser buen poeta, era un magnífico articulista. Artículo muy bueno, creo yo, muy buen articulista. Y con Eugenio d'Ors, precisamente, en una de esas revistas de Alcalá, cuando la revista Alcalá, que es revista universitaria, a Jaime Suárez, el director, se le ocurre hacer un número especial, homenaje a Cataluña. Bueno, qué bien. Entonces llama Jaime Suárez a Jaime Ferrán, dice, oye, tenemos que conseguir que Eugenio d'Ors nos escriba un artículo. Le vamos a dar la primera página, o naturalmente, a Eugenio d'Ors. Bueno, entonces, con esa habilidad que tenía Jaime Ferrán para ligar a la gente, para conseguir algo de la gente, para cautivar a la gente, para meterte en el lío al final, yo no sé cómo lo consiguió, porque Eugenio II estaba en otra guerra, entonces, consiguió un artículo de Eugenio II para el homenaje a Cataluña, para la revista Alcalá. Jaime Ferrán presentó una exposición que yo hice en la Galería Chrysler de Madrid, ya desaparecía en la calle Serrano 19, casi esquina Goya, y le impresionaba mucho mi autorretrato, que yo conservo, del año 75, y dos cuadros que eran una naturaleza muerta con una estufa y una caracola, y unas muñecas náufragas un cuadro que se llama Las muñecas náufragas, que eran unas muñecas que recogía mi padre en la playa del Faro de San Cristóbal, en la playa del Faro de Vilanova y Geltrú, de Faro de San Cristóbal, que eran unas muñecas que estaban, pues claro, unos brazos rotos, a veces algunas descabezadas, o estaban manchadas de brea, entonces las ponía en el estudio, entonces yo hice ese cuadro. Y a él le impresionaron mucho estos tres cuadros. Entonces me escribió un poema que se llamaba Retrato de un autorretrato, que yo voy a recitar. Retrato de un autorretrato. En tus ojos azules, en tu clara mirada desafiante, allá en lo hondo de la pupila, brillan, se encienden implacables un mundo de tenaces símbolos entrevistos. Y más allá, la muerta naturaleza muerta, y al fondo, más al fondo, un cielo de muñecas decapitadas. Vida que ha tomado conciencia de sí misma, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el olvido, y que de pronto poderosa surge en tus ojos azules. L'any 1960, després de casar-se amb la Carmen, es traslladaren als Estats Units, primer a la Universitat de Colgate i després a la de Syracuse, les dues a l'estat de Nova York. A Syracuse en seria primer professor i després catedràtic de Llengua i Literatura Espanyola entre els anys 1963 i 1995. El més important de la seva estada a Syracuse fou l'impuls que donà al Centro de Estudios Hispánicos
Hispànicos, que dirigí durant molts anys i que havia fundat el 1945 el professor Homero Ceriz. També cal destacar l'empenta que donà a l'Associació de Llicenciats i Doctors Espanyols als Estats Units, l'ALDEU, que ideà ell l'any 1980. Yo creo que nos dejó mucho, ¿no? Entonces, específicamente en dos campos. Bueno, primero, no se puede señalar suficientemente la importancia, la significancia del Centro de Estudios Hispánicos para nosotros, como profesores aquí y como estudiantes también, ¿no? Porque todavía hoy en día tenemos la gran ventaja de poder organizar simposio, invitar a artistas y escritores y poetas, organizar actividades culturales gracias al Centro de Estudios Hispánicos, porque es un centro de investigaciones y tenemos la oportunidad de promocionar nuestras investigaciones y también invitar a expertos en varios campos que tienen que ver con la literatura y la cultura de España y de Latinoamérica. Y eso es todo gracias a él, así que muy importante esto. Y segundo, yo creo que nos abrió la mente, no solamente de los estudiantes, sino del profesorado, de la importancia de la poesía española, ¿no? De la poesía española del siglo XX, y bueno, de ahora, del momento actual también, ¿no? Y junto con la poesía, o sea, también la importancia de la historia de España, el impacto de la Guerra Civil Española en los artistas y los escritores. Pero con respecto a la poesía, hoy en día seguimos marcando la importancia de la poesía española, la incluimos en nuestro currícula, ¿no? Y pues siempre en las clases de literatura española se incluyen a los poetas de las generaciones de 36, de 50, los poetas tan importantes que marcaron el siglo XX de España, ¿no? Entonces, y sin la influencia del profesor Ferrán, es posible que no hayamos notado o entendido suficientemente claramente la importancia de esos poetas, ¿no? Jaime siempre llevó a Syracuse un montón de poetas, escritores importantes. Por ejemplo, Dámaso Alonso, hicieron una celebración de su libro Hijos de la Ira y de la generación de 36. Entonces hizo un gran congreso sobre este tema. Y también me presentó a Camilo José Cela, vino a presentar una obra teatral suya, a Goiti, los dos Goiti Solos, creo que a tres hermanos Goiti Solos, pero a dos, Luis y Juan, los dos vinieron a Syracuse. Y también hizo un gran congreso sobre la novela picaresca, maravillosa. Vino Claudio Guillén, el hijo de Jorge Guillén, por todos los grandes estudiosos de la picaresca. Y me inspiró mucho, porque después escribí un libro sobre la novela picaresca yo. Así que Jaime, para mi formación y mis estudios, me enseñó tanto, pero fuera de clase. En clase, pero también fuera de clase, por las muchas personas que conocí, y también en España. Yo puedo decir sin duda ninguna que ha dejado una huella aquí muy profunda, muy importante, y seguimos disfrutando de todo el trabajo que él hizo, con centro, con establecer el Departamento de Estudios Hispánicos, el Departamento de Lenguas, Literaturas, Lingüísticas. Es que realmente su presencia aquí elevó este departamento y nuestra facultad a otro nivel. Ya disfrutamos de un prestigio que él ayudó a fomentar, sin duda. Y
tengo unos ejemplos. Yo llegué en 2000, como dije. En 2001, 2002, me invitaron la Fundación Camilo José Cela para ir y hablar, porque Cela había recibido en el año 67, me parece, un doctorado honoris causa de la Universidad de Syracuse, ¿no? Y eso fue por Jaume. Y yo tengo la referencia, Jaume escribió en sus memorias, memorias de Ponet, me parece, sobre este proceso, ¿no?, de contactar a Cela, de invitarle a... Entonces, este acto, este momento en que Jaume invitó a Cela, Camilo José Cela, para venir a Syracuse, recibir el doctorado honoris causa, ¿no?, a mí me afectó como una joven profesora para ayudar mi carrera. Eso fue muy importante para mí. Jo vaig tenir una relació molt personal i molt maca amb el professor Ferran. Ell em va agafar molt de carinyo i jo amb ell, em va fer de pare, em va fer d'amic, em va ajudar moltíssim amb els estudis perquè jo ja tenia una edat, ja era mare de dos fills, anava una mica perduda o amb por, potser, i ell em va ajudar moltíssim, em va assegurar que tenia la capacitat de fer-ho i va creure molt en mi, ens vam fer amics. Ell era una persona molt noble, això és el que recordo més. Era una persona noble, era una persona sincera, era una persona molt poc egoista, que es donava totalment als estudiants. Ell el que volia era just el que va fer amb mi, va fer amb tots els estudiants, però potser jo penso que amb una mica d'egoisme, que potser em tenia un carinyo especial, però ell no parlava d'ell gaire. Ell volia sempre averiguar i saber dels alumnes, com eren, d'on venien, què feien, on anaven, dels seus interessos, de les seves inquietuds. Era una persona sensible, el professor Ferran, i una persona molt interessada no en les coses, sinó en les persones, en altres persones. El recordo molt de donar-se molt i de fer-se veure poc. Ricordo benissimo la sua gentilezza quando leggeva specialmente il poema. Leggere un poema per lui era un modo di vivere, perché lui la poesia, mentre la leggeva, te la faceva sentire. Era la sua espressione, la sua dolcezza ed anche lo sguardo quando leggeva, dopo aver finito, non lo so, una linea o due, si immedesimava e pensava. E lasciava tutti gli studenti con quel pensiero veramente intenso di dire che cosa hanno voluto esprimere i poeti in questo, e ti faceva veramente pensare. No, lo que más recuerdo es un profesor que no se portaba como profesor, un profesor que era más como un tutor, ¿no? Una inspiración, o sea, porque él lo que hacía, más que enseñar, es que él inspiraba, él y quería que sus estudiantes ya aprendieran a pensar de una manera más crítica. Y como dije antes, no era posible decir algo equivocado, no existía una respuesta, por ejemplo, equivocada. Todo tenía una manera de fijarse en algún detalle que sí que tenía mérito. La revista Symposium, que es una revista académica que se publica a través de nuestro departamento, ¿no? Se sale cuatro veces al año, es un quarterly, ¿no? Entonces, esa revista es muy importante y sí se estableció en la época del profesor Ferran.
Y tenía conexión con el Centro de Estudios Hispánicos, y si no me equivoco, se puede que me equivoque, pero creo que él era el editor de Symposium en algún momento. Si no el editor, entonces él organizó y supervisó varios números de la revista en su época. Entonces la revista publica artículos críticos sobre la literatura, la poesía, etcétera, ¿no? Y sigue siendo muy importante esa revista para nosotros. Y sí tiene conexión con el Centro de Estudios Hispánicos, porque al principio se fundaba parte de los costos de la publicación de la revista a través de los fondos del Centro de Estudios Hispánicos. Ahora no. Pero también cuando celebremos el aniversario del Centro de Estudios Hispánicos, vamos a publicar un número especial dedicado a esa celebración, ¿no? Y dedicado al profesor Jaime Ferrán. Hay una compañera aquí, Jacqueline Cornfield, que es profesora de lingüística, y siempre se ríe cuando hablamos de Jaume, porque dice que nunca podíamos llamarle Jaime. Insistía en que le llamara Jaume. Y yo, claro, eso es su nombre, ¿no? Pero este tipo de no sé, de jugar con la gente, ¿no? De dejar este recuerdo muy bonito, ¿no? No es de un hombre serio. Como muy humano, ¿no? Muy, sumamente humano y con un cariño muy cariñoso, ¿no? Y él notaba mucho desde el principio, antes de que, inclusive él me ayudó a darme cuenta que realmente tenía una pasión, ¿no? Para la música, ¿no? Y él me dijo, Colín, debes de seguir eso, ¿no? Debes de seguir. Y era como no sé cómo se dice, como una inspiración, ¿no? Como me daba, como un profesor, y yo le tenía mucho respeto y me dijera eso, ¿no? Porque realmente rompió un poquito esta idea de profesor-alumno para decirme, ¿no? De la verdad, ¿no? De mi vida, ¿no? Y él lo veía. Jaume Ferrán també fou el director dels programes per a estudiants de llengua i cultura espanyola que la Universitat de Syracuse organitzava a Madrid. Ell hi anà amb els alumnes els anys 1971, 1973, el bienni 1976-1977 i el darrer, el 1982. Aquestes estades, d'un, dos o quatre semestres, permeteren a Jaume Ferrán recuperar les seves amistats, publicar diversos llibres i col·laborar amb l'Instituto de Cultura Hispànica. A l'Instituto de Cultura Hispànica me allí feia els cursos, no, de la Universitat de Syracuse. Per tant, tenia una activitat acadèmica integrada dins de la seva activitat universitària. La función que tenía era ser director del programa de estudiantes de esa universidad que pasaban uno o dos años, no recuerdo, en España, porque eran estudiantes de lengua y cultura española. Entonces, en su programa existía esa posibilidad, o era obligatoria, no lo sé, pero en cualquier caso venían muchos estudiantes a realizar un par de años
un año o dos años en España y Jaime dirigía, era el director de ese programa. Bueno, claro, pasábamos a veces dos años. Dirigía el programa durante dos años. En los años 70, mi padre tuvo lo mejor de los dos mundos, trabajando para una universidad norteamericana, pero viviendo en Madrid, y entonces pudo hacer sus libros, publicar sus libros, ver a sus amigos, ir a los actos de poesía. En los años 70 el programa estaba basado en cultura hispánica, y entonces en cultura hispánica, donde estaba el programa, ahí estaba Luis Rosales, pasaba el hijo de Panero, Claudio Rodríguez pasaba por ahí, Rafael Montesinos montaba sus lecturas de poesía de poetas jóvenes. El Museo de América estaba ahí mismo, pasaban latinoamericanos, era maravilloso, ¿eh? Aleshores, això també el Jaume Ferran el va traure molt, perquè sentia també molta admiració per Luis Rosales, i dins les possibilitats que tenia per la seva activitat acadèmica i tal, s'afegia també a les nostres pròpies activitats i al nostre grup, no? Encara que fos llargues estones de converses, doncs, potser a la cafeteria de l'Institut de Cultura Hispànica o al mateix despatx del propi Luis Rosales, del Félix Grande, que era un altre dels que estàvem en el seu entorn. ¿Sabe lo que pasa? Que en cultura hispánica estaban todos los más importantes poetas y demás, porque desde Luis Rosales, que estaba siempre fijo allí, pasaba Benedetti, pasaba, yo qué sé, es que Borges, pasaron todos. O sea, pasaron todos por cultura hispánica. Entonces, pero Jaime en concreto, lo que hacía muy bien Jaime era que tenía muchos amigos y nos llevó, por ejemplo, a los estudiantes americanos porque conocía al padre de Ágata Ruiz de la Prada. Y entonces nos llevó a ver, tenía una colección de arte impresionante el padre de Ágata Ruiz de la Prada, y nos llevó a todos los estudiantes allí. Y entonces yo decía, pero Jaime, ¿cómo vamos a ir a casa de este señor? Sí, sí, que me ha invitado, que me ha invitado, que quiere que vayan los estudiantes. Y entonces abría las puertas de los sitios más peculiares y yo lo pasaba mal, porque yo decía, pero ¿cómo se ha metido en casa de este señor así, no? Pero es que era tan abierto, tan espontáneo, tan tal, que a todo el mundo le decía, bueno, pues entonces yo te llevo a mis estudiantes, y nadie se atrevía a decirle que no a Jaime, porque ese era el tema de Jaime, que lo hacía con tal naturalidad y con tal amabilidad que bueno, pues al final yo lo pasaba mal, porque me metía en cada berenjena que era alucinante, pero luego todo le salía bien y los estudiantes tan contentos porque habían visto unas obras de artes importantes en una colección privada, ¿no? Cosas estas. Unas veces era eso, es decir, él lo hacía, yo creo que con un doble motivo y con una doble intención. Era hacer actos culturales, formativos para los alumnos de Syracuse, pero también era crear cultura y ánimo a su alrededor, porque de hecho, por las personas que le conocíamos, pues, como yo era mi caso, participábamos muy activamente. Íbamos, ya le he dicho antes, que íbamos también a conferencias, a presentaciones, a reuniones, a inauguraciones, etc. Nosotros, mi esposa y yo, vivíamos a dos cuadras de aquí, y un día vine manejando y vi el señal de compra o de venta, digo, y fui corriendo con el anuncio y le dije a mi esposa, no, tienes que llamar porque parece una casa bien buena. Entonces llamamos y comenzamos el trámite, ¿no? Y luego, pues, vinimos y hablamos con los Ferrán y nos cayeron bien y, por lo visto, caímos bien también a ellos. Y al final me dijo que había otras personas que querían comprar,
pero y que ofrecieron más, pero quería que se hablara español en la casa. Entonces nos vendió la casa a nosotros. Incluso este sofá, que era de los Ferrán, y lo forramos con otra tela, pero es de los Ferrán. También esta silla era de los Ferrán. Tots els estius els Ferrán tornaven a Cervera, fins que ben aviat compraren un apartament a Cambrils, a mig camí entre la platja de la Llosa i la platja de les Palmeres, a tocar del mar. Cervera, Cambrils i Montblanc constituïren un triangle geogràfic que es repetí any rere any. Unes estades que compartien amb els seus fills Jaime i Ofèlia i amb la família de Madrid, els Galea, Rodríguez de Velasco. He vuelto al mar. La playa de la infancia esplende en el recuerdo y en la distancia. Todo es inmensidad, rumor que no se acaba, alas que nunca cesan de llegar a la playa y a medida que llegan nos van llenando el alma de aquel rumor que ayer su inmensidad llenaba. Todo es igual que entonces, nada ha cambiado. Nada es distinto esta tarde frente a la playa larga. Cambrils es para mi familia, cuando digo mi familia, la familia Galea Rodríguez de Velasco, un lugar de verano, de ensueño, de vacaciones, de las vacaciones de antes, que eran muy largas, y cuando Cambrils era un pueblo de pescadores, todavía mantenía ese aspecto de pueblo pequeño, que lo sigue teniendo, pero ya no tanto, porque está urbanizado. Y era también un momento de encuentro con la familia catalana, con la familia Ferrán. Y yo sobre todo tengo recuerdos de hacer cosas con mis primos. Yo tenía menos de 15 años, Jaime debía tener pues entre 10 y 15, y Ofelia era la pequeña. Y recuerdo leer tebeos con Jaime en la cama, y recuerdo las partidas de póker con mi prima Ofelia, porque por las noches lo que solía suceder después de cenar era que nuestros padres, que eran, se acostaban temprano, se iban a la cama, y nos quedábamos las madres, que eran muy noctámbulas y fumadoras, jugando al póker con los niños, porque las dos madres jugaban muy bien. Les había enseñado mi abuelo Anselmo, que no sé por qué era un gran jugador de póker, y jugábamos muy seriamente. No jugábamos con dinero, pero jugábamos muy seriamente, y recuerdo que la mejor jugadora de todos, con diferencia, era la pequeñaja, que no debía llegar a la mesa de póker, que era Ofelia, que era tremenda estratega e inmisericorde con toda su familia. Un dels elements que sempre recorden a nivell familiar és que en Jaume Ferrán, quan venia els estius a Catalunya, ja fos a Cervera, ja fos a Cambrils, agafava el cotxe i amb la seva dona i els fills anaven a Montblanc per veure quins eren els últims quadres que havia acabat de pintar en Palau Ferrer. I junts, des d'allà, doncs, anaven a Poblet, no?, al monestir de Poblet, on els monjos de Poblet sempre han estat uns grans fans de la seva pintura, o anaven a Vallfogona de Riucorb, on ell havia acabat, doncs, de fer unes escultures ceràmiques. Per tant, es dedicaven a viatjar pel territori, a conèixer, doncs, aquell espai o aquell altre, i per tant estem parlant d'una amistat que estiu rere estiu, doncs, a part de les cartes que s'anaven enviant per avió en aquella època, doncs, també s'anava refermant. De fet, ells es coneixen l'any 57 amb una exposició que fa el Matías Palau Ferrer a Madrid. I des de llavors, durant tota la seva vida, doncs mantindran una bona amistat, que de fet, quan parlem de l'amistat entre Jaume Ferrán i la seva dona i el pintor Matías Palau Ferrer, jo crec que és un molt bon exemple d'aquesta connexió interdisciplinària, aquesta connexió intel·lectual entre la literatura i les arts plàstiques. I de fet, com dèiem, aquesta relació es mantindrà al llarg de tota la seva vida. Jaume Ferrán tindrà un paper molt destacat en una exposició que farà Matías Palau Ferrer l'any 71 als Estats Units, en el marc de l'homenatge als 90 anys de Picasso. I és així com Jaume Ferrán
proposa i anima en Palau Ferrer a que redissenyi, a que revisi, a que reformuli el famós quadre de Guernica de Picasso, en el que serà el Guerblanc. L'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida ens rep la seva exdirectora, la professora Maria Pilar Hernández, considerada la principal estudiosa de la poesia de Jaume Ferran. Una primera etapa, que serien les primeres poesies, la prehistòria poètica, que li podríem dir, que és una poesia de caire existencial, una poesia amb una vessant, dèiem, de l'existencialisme cristià, amb influència potser de Quevedo, molt marcada amb alguns poemes, alguna de Machado també, hi ha algo també del Blas de Otero inicial, amb aquesta primera etapa, de poesia existencialista. Les primeres obres que ell va editar tenien tant d'existencialisme com de paisatgisme, o sigui, la descripció del paisatge. Dins del seu llibre hi ha un apartat que són 8 ciutats, amb la qual Ciutat dels Sueños la de Cervera, no? Pues eren les dues cares, lo interior seu i el paisatge que l'envoltava. Això seria la primera etapa, els dos primers llibres, no? Després hi ha una segona etapa que podríem dir la poesia viatgera, que és quan ell marxa i està marcat pels tres llibres de la seva estància a França, a Irlanda i després ja a Amèrica, que són, ell allà coneix nous paisatges, però ell deia los nuevos paisajes tienen en mí el color del recuerdo. És a dir, sempre, una mica machadianament també, quan veu un nou paisatge, ell evoca una vivència anterior del seu passat, no? I aquesta seria la poesia viatgera, la de los poemas del viajero, la de los cantos irlandeses, un títol molt mundial, i la del descubrimiento d'Amèrica, aquests tres. Després, la tercera etapa potser seria una poesia més essencial, podríem dir polièdricament essencial, on hi ha tres temes o tres vetes, que una és l'amorosa, una poesia amorosa, se li ha comparat amb Salines, la poesia del Jaume Ferran. Després hi ha una vessant religiosa i després hi ha una vessant de l'amistat, que són tres tipus d'amor diferent. A la poesia, per exemple, amorosa, d'aquesta tercera etapa, té Canciones para Dulcinea, on la veu d'ell, que idealitza, no?, quijotescament a l'amada, i on la veu de Cervantes s'incrusta dins dels seus poemes. Després té el Libro de Ondina, que també converteix o poetitza mitològicament la figura de l'amada, i Memorial, que és l'obra per la que jo vaig conèixer la seva poesia, on el més important és l'absència i el record a través de l'absència, que l'escriu Amèrica, i concretament una bona estada a Bogotà. Aquesta seria potser l'essència amorosa amb aquests tres poemes. També jo parlaria de l'essència religiosa. Sí que hi havia un existencialisme cristià al començament, però aquí és concreta. Aquí ja són les noves cantigues, amb una arrel que ell deia, jo li deia, Jaume, això té molta història, diu, sí, però no només surt d'Alfonso X el Sàvio, sinó que surt també de l'arcipreste d'Eita. I és veritat, no? També hi ha intertextualitat d'ells a la seva poesia. I aquestes noves cantigues està dedicada a la imatge de la Mare de Déu, no?, amb unes molt concretes dedicades a les Mares de Déu de Cervera, que són precioses, i a través de les quals torna a reviure la seva ciutat, els seus carrers, i el compromís essencial amb l'amistat és el Libro d'Alfonso. El Libro d'Alfonso ja és un altre tipus d'amor, si estem parlant de... I és una entrega total, pues, al record, no?, de l'Alfonso i de tots els que envoltaven la seva vida comuna que van tenir amb el grup, no només de Barcelona, sinó també de Madrid, perquè l'Alfonso ja sabem que va estudiar els primers anys a Madrid i ell va portar els aires de la poesia de Madrid aquí. Jo aquesta diria que és la tercera etapa. La segona etapa és una etapa de compromís amb la història i amb la seva pròpia història, que s'incluirà com una intrahistòria, amb el concepte unamunià dins dels seus versos, no?
Llavors, la primera de les obres, Les ales del fènix, en relació amb tots els problemes que va tindre la primavera del 65 a Latinoamèrica, d'una banda és un compromís ètic amb aquell patiment que es va sentir a Latinoamèrica, però d'altra banda també és no només un compromís, sinó com un crit, no?, desgarrador de lo que va passar allà la primavera del 65. És un compromís actual, perquè va ser en aquell moment. Cosa que no tenen aquesta actualitat les dues obres següents. La història natural, que per a mi és una de les històries de Catalunya poetitzades millors que hi ha, i que es va publicar aquí, en aquesta casa, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Llavors ell allà poetitza tota la història de Catalunya, amb un coneixement de la història total, des de les arrels fins al final. L'última poesia, que és una oda a Barcelona, molt s'ha parlat de Barcelona, la poesia actual, no?, a la poesia del segle XX, mai s'ha anomenat la de Jaume Ferran, i per mi és una de les millors. Bueno, doncs amb aquesta història natural, mentre va sorgint la història, veus que va intercalant-se la seva pròpia vida, la seva història, la seva infància, la Guerra Civil, la postguerra, els amics, el record, tot com dèiem abans, intrahistòricament. I es poetitza tant la seva vida com la seva història natural, que és la història de Catalunya. I després també té la tercera obra, Corònica, que Corònica és un compromís amb l'altra banda de la seva vida. Si la història natural és Catalunya, és Cervera, la Segarra, Catalunya, l'altra és, Corònica és la història del descobriment d'Amèrica, de la colonització, i acaba amb el cementiri de la Vella Unió. Pues és un compromís amb la terra que el va acollir, i a la terra on ell va viure tota la segona etapa. I que és un compromís amb la història, de la qual ell, evidentment, forma part. I així arribaríem als últims poemaris, que només es va... Jo, aquesta última etapa, és clar, encara no tenim prou distanciament, no?, però jo diria que és una poesia de l'adeu. És una poesia del somni i de l'adeu. Diu, més o menys, ell diu, llevo conmigo todo lo que he vivido, llevo conmigo todo lo que recuerdo. El llibre d'hores, evidentment, està dedicat a la seva dona, a Carmen, i explica o intenta poetitzar també perquè ell poetitza la seva vida. Tots aquells anys que ell deia que hemos tenido juntos, no?, que hemos vivido juntos, tots aquests anys, ell recorda. Versos triats, seleccionats de cada una de les etapes de què hem parlat. És molt breu. Per exemple, de la primera etapa de la poesia existencial, marcada per la piedra més reciente i des d'esta orilla, ell deia en un dels poemes quevedescos, com dèiem abans, vivir és la costumbre d'ir muriendo, de no saber morir. Però també deia, voy por el mundo solo, caminante que anda en silencio todos los senderos. I ell va viure així tota la seva vida, molt acompanyat, molt girat, però aquesta solitud interna també era seva. A la segona etapa que diem aquesta poesia viatgera, que diem que ell recorda, no?, i rememora, deia, cuando busco el camino de mí mismo, las nuevas tierras que sin cesar se ofrecen a mi mirada toman la forma del recuerdo. És aquest, això és una mica machadià, no?, de lo que veus i que et porta al món interior. Deia, y todo empieza a dibujarse en sueños. De la etapa aquesta de la poesia amorosa o essencialista que havíem dit, diu, el tiempo del amor no tiene historia, hasta tal punto vive ensimismado. O la ausencia,
ya que esta es de memorial, debe ser parecida a la muerte si le quitamos la esperanza. És molt bonic aquest vers. De la poesia compromesa, per exemple, el que et deia jo, com obre el llibre d'història natural, diu, dedicat al seu pare, «En el otoño suave de la vieja Segarra me enseñaste a encontrar en la tierra la patria», és a dir, Catalunya, a qui es dedica la història natural. I el seu objectiu amb aquests llibres que hem dit, aquesta poesia compromesa amb la història, que va decidir, contaria su història, contaria mi història a su través, la intrahistòria de què en parlàvem. Dedicat ja als últims poemaris, uns versos que apareixen al llibre d'hores, diu, no passa la passió, passa la vida. I després diu, quan ja es despideix, va conmigo todo lo vivido, conmigo lo recordado, la vida y el record. Yo creo que Jaime era un apasionado, fundamentalmente un apasionado de la literatura, en todos los sentidos. De la literatura, además, digamos, con mayúsculas, porque yo, hablando con él, conocía maravillosamente bien la literatura catalana, magníficamente bien. Bueno, su tesis doctoral, si no me equivoco, fue sobre Maragall. Había traducido, además, a poetas catalanes. Él, de alguna manera, se sentía, digamos, miembro de esa tradición, se sentía ubicado, que por circunstancias, volvemos otra vez, ¿no? Circunstancias extraliterarias, históricas, pues lo habían trasterrado, ¿no? Él probablemente en una situación donde no se viviera la normalidad que supuso el franquismo, Jaime Ferran hubiera sido un poeta en lengua catalana. Yo estoy absolutamente convencido de eso, porque era su lengua materna, era su lengua de alguna manera de formación, de construcción humana, pero luego, claro, resulta que la lengua de aprendizaje culto y la lengua donde él aprende literatura es el español, es el castellano, ¿no? Y se produce esa disociación que él le lleva, evidentemente, a escribir en castellano, pero que luego, curiosamente, claro, con las memorias, que es probablemente donde uno, si son de verdad, y creo que en Jaime hay quizá no, digamos, la crudeza o el descarnamiento de otros, pero sí hay, creo que una dosis importante de verdad, ¿no? Uno vuelve a la lengua en la cual mejor justifica su verdad. Y eso, evidentemente, siempre es la lengua materna, es la lengua propia, no es una lengua aprendida, ¿no? Ellos tuvieron de lengua materna, muchos de ellos, lengua materna, el catalán. O sea que el castellano, aunque lo aprendieron pronto y tienen una fluidez del castellano, como cualquier otro escritor del centro peninsular, sin embargo, yo creo que eso deja una cierta huella en su poesía, ¿eh? Creo que la poesía de un Costa Freda, o la de Badosa, o la de Jaime Ferrán, siendo una poesía de una gran naturalidad, con el manejo del castellano, o del español, llámesele como se le quiera, ¿no? Sin embargo, se nota que hay, por así decir, como cuando uno lee una traducción, una lengua interpuesta. No sé si me explico. No sé si es un prejuicio mío como lector, y todos estamos atados a nuestros prejuicios, pero muchas veces he pensado que el hecho de que ellos tuvieran una lengua materna y no desarrollaran toda su potencialidad poética en esa lengua poética, además tan maravillosa como la lengua catalana, quizá supuso un pequeño desvío, ¿no?, de lo que podríamos considerar la, en fin, el grado cero del castellano. La por també era un tret característic de la postguerra espanyola, és a dir, no només passava a casa del Ferran aquest, no?, sinó que era generalitzat. I després també un altre hàndicap important és com va quedar considerat el català. El català va acabar considerat gairebé com una llengua, diguem-ne, de poble, és a dir, no? La llengua de cultura, entre cometes, era el castellà. I aquest fet també està present i està en la formació. Si parles català, bueno, ets com si fossis, no? Doncs, no? Ets poblerí, no? Ets de poble, tal i qual, no? Aquest tret, de fet, quan ell va a Barcelona, també és un detall important, això, no? Perquè entra una universitat on es parla majoritàriament també en castellà. I, per tant, ell ve de poble, eh? No oblidem això, és de poble, i per tant, doncs, no? També parlar castellà era una manera de, entre cometes, de ser més civilitzat, no? Del que
suposadament és un de poble, no? Per tant, aquest, diguem-ne, és més un context d'època, no? Jo crec que per amb això agafa el castellà. De fet, és una cosa sorprenent. Per exemple, dos llibres que escriu pràcticament al mateix temps, són els últims llibres que escriu, que és el Diari de Tardor i el Libro de Horas, el dietari, Memòries dietaris, l'escriu en català, en canvi, el llibre de poemes l'escriu en castellà. Per què l'escriu en castellà? Perquè és de formació poètica castellana. Hijos de Cataluña, no quisimos ser infieles al hondo legado de su espíritu. Y si su lengua nos faltara, cuando nos la quitaron de los labios, su alma fue con nosotros. Nos dio un acento propio que nos marca para siempre y que nadie pudo jamás arrebatarnos, que se nos nota, no solo cuando hablamos, sino cuando escribimos en esta, en toda página, y del que hoy nos sentimos orgullosos, como de una bandera que nos diera en el río común una voz propia, que es solo nuestra, se quiera o no se quiera. Clar, Jaume Ferran va participar des de l'any 53 al Segarra, la revista havia nascut l'any 44, ell al 53 ja comença a escriure, a l'any 71, el 1971, comença a escriure en català, i ja no ho abandona, i segueix escrivint en el Segarra, també quan l'antic Segarra, diguem, deixa de publicar-se, perquè els seus promotors o Bernat Moreno eren grans, neix el nou Segarra, l'any 97, i ell segueix publicant en aquest nou Segarra fins a l'any 2004. Per tant, el Jaume va estar 50 anys, 50 anys, no dic que ininterromputs, però amb molts pocs buits, 50 anys publicant el Segarra. Inclús quan escrivia, preguntant coses del poble, coses de Cervera, Cervera l'ha portat sempre al cor, sempre. Vull dir, i no solament Cervera com a títol, sinó el que representa la gent, la tradició, el patrimoni, és que era tot el que li interessava. Cervera era per ell, em fa l'efecte, algo que l'ajudava també a viure allà on va haver d'anar a viure al final, a Siracusa. Creo que mi padre se sentía muy parte de una tradición cultural y la fuerza y el peso de esa tradición cultural era muy importante. Y en eso, aunque hiciera conexiones aquí y aunque viviera aquí, el corazón estaba siempre allá. La inversión emocional estaba siempre allá. Pero eso es mucho también de la experiencia del emigrante, y es difícil, ¿no? O sea, unos versos que le encantaban de Rosalía de Castro, que igual no los recito bien, pero ¿no? Ese poema tan famoso, deixo amigos pelo extraños, deixo a ría pela mar, deixo todo que eu queiro, quem pudera não deixar. Mi padre siempre, ¿no? Quem pudera não deixar. Es que es... Y es difícil, ¿no? Hablas de nosotros, claro que es difícil, porque creces, es otra herencia, es una herencia difícil, sobre todo cuando alguien como mis padres, que están tan... y nos legan un amor tan fuerte por la cultura, pero que no es la cultura donde vivimos, pero nosotros crecemos aquí y llegado un momento que no estamos ni aquí ni allá. Y verdaderamente, y no es fácil, no es fácil, ¿no? Llegaste de la mano, amiga. Me miraste
y quedé para siempre prendido en tu mirada. Desde entonces solo pude mirar contigo todo. Día a día crecía en mí tu imperio. Día a día me acostumbré a sentirlo también cuando no estabas. Poco a poco fui dejando de ser para ser tuyo. Y entonces me encontré definitivamente. Yo era aquel que vivía tan solo cuando tú aparecías y que se iba contigo. Cada día aprendía una nueva lección a tu costado, la misma que hoy aprendo todavía, tantos años después, que no borraron la luz de aquel otoño. La primavera del amor, el loco verano, las nieves invernales en un país distinto que se ha ido haciendo nuestro noche a noche. Carmen, siempre, casi siempre que vimos a Jaime, estaba Carmen también. Y se quedó mucho en casa, se quedaba mucho en casa, leyendo y fumando, fumaba muchísimo. Y mientras Jaime era siempre optimista, ella más pesimista, ¿no? Y cuando los dos se pusieron enfermos del cáncer del riñón, es curioso, ¿no? Los dos. Y ella murió bastante pronto y él vivió muchísimos años, siendo milagro porque tenía ya un riñón dañado. Y entonces no sé cómo vivió tantos años, por su espíritu, creo. Entonces, Carmen era más melancólica. Diría, quizá en Estados Unidos, yo me acuerdo que un año dio una clase en español, como conversación y composición, como una clase de tercer año de lengua. Y se animó mucho y se vistió bien y llevaba una flor y decía a los estudiantes que llamaran Carmen y salió un poco de su melancolía y estudio, ¿no? Era una mujer estudiosa. Le encantó especialmente Ofelia y hablaban mucho de literatura, de novelas, de, y tenía su escritor favorito era Juan Benet, y creo que Ofelia escribió un libro sobre Juan Benet y la memoria. Entonces, madre e hija eran muy, muy amigas, se querían muchísimo. Mi madre, por ejemplo, yo ya creciendo, cuando ya estuve en la universidad y después haciendo mi doctorado, mi madre se hacía siempre amigas de mis amigas, y era increíble. Mis padres venían a visitarme cuando estaba haciendo el doctorado en Cornell y mis amigas decían, Ofelia, que vamos a tu casa, que viene doña Carmen. Decían, y era verdad, porque mi madre se ponía a hablar con ellas con esa mentalidad tan abierta que tenía ella, que se quedaban alucinadas. Nadie tenía una madre que les hablaba de esta manera. Y eso creo que eso ella lo disfrutó mucho. ¿No? Entonces, sí, mi madre era inevitable. Yo tenía una nueva amiga, se iba a hacer amiga de mi madre, ¿no? Iban a intimar. Mi madre lo que nos daba era la razón. Lo que mi padre a veces no sabía ver bien. Mi padre era un aventurero de aceptar todo lo que ocurría, pero mi madre era la persona que, donde tenías que aposentar las cosas. A ver, esto es lo importante, esto no es lo importante. Gastar dinero aquí, sí, pero aquí no. Esta persona te va a ayudar, esta no. Entonces mi madre analizaba la situación y hacía que era útil. Y los dos funcionaban muy bien. Mi padre era una especie de Don Quijote y mi madre era como Sancho. Pero era una mujer con un nivel cultural, literario muy alto, ¿eh? O sea, mi madre leía literatura muy compleja. Dostoyevsky, Faulkner, John le Carré. O sea que, digamos, y además ella era muy racional, ella. Pero era el lado racional a través de mi madre y el lado aventurero a través de mi padre.
Estaba mi tía Carmen en Madrid pasando unos días con nosotros y había un libro sobre la mesa, hacia un saber sobre el alma de María Zambrano. Ella lo cogió, preguntó quién lo estaba leyendo, yo le contesté que yo, y me dijo que le encantaba María Zambrano, al contrario que sus colegas, que pensaban que era un intelectual menor por su tendencia a mezclar la filosofía con la poesía. Y me explicó que era una filósofa que huía de las abstracciones, que usaba los sentimientos, los sentidos, la estética, las imágenes, para iluminar asuntos filosóficos muy oscuros. Y no sé por qué estuvo muy a la defensiva, explicando que a ella le gustaba mucho este tipo de filosofía que se llamaba razón poética, y no entiendo por qué en el mundo académico en el que ella estaba no le gustaba. Y pensando sobre esta anécdota para el documental, a mí me gustaría contarle a mi tía Carmen, o me hubiera gustado poder contarle, que en el siglo XXI la neurobiología nos ha contado que la razón y los sentimientos no son compartimentos estancos, sino que están entrelazados. Pensamos bien porque sentimos y controlamos nuestros sentimientos porque pensamos bien. Así que la razón poética de María Zambrano es probablemente superior a la razón pura, y la intuición de María Zambrano y de sus lectoras como mi tía Carmen de salir de modelos de estudio convencionales, de mezclar disciplinas, indica una, creo, sofisticación intelectual. Creo que son intelectuales sorprendentemente modernas porque tienen una aproximación al estudio que es diferente de la aproximación del estudio académica que los colegas de mi tía Carmen despreciaban. Recuerdo a Carmen efectivamente con un humor inglés, con una rapidez intelectual asombrosa, rapidez en la respuesta. Discutían de literatura con todos los que estaban aquí, Claudio Rodríguez, Clara Miranda, y ella era la más rápida, la más sagaz, por así decirlo. El adjetivo sagaz creo que la representa muy bien, por lo menos visto de una persona que yo tenía 20 años. Entonces me quedaba admirar aquella conversación de esta persona tan rápida y tan inteligente y tan divertida también. Del libro de horas dedicado a mi madre. Este me emociona. Ha sido largo el día, la noche ha sido larga, pero ya se terminan. Descansa, amor, descansa. Tras tantos sinsabores, tantas horas amargas, ha llegado la hora de descansar. Descansa. Podrás soñar de nuevo en una nueva infancia que nunca se termine, pero ahora descansa. Hasta que un día pueda hallar tu sombra clara, espérame en el sueño. Descansa, amor, descansa. Després de la jubilació de Jaume Ferran l'any 1995, la seva llarga vinculació amb els Estats Units no es trencà pas. Malgrat que els seus fills ja hi estaven arrelats com a professors, la parella començà a fer plans per a tornar a Espanya. El juny de 2001, Ferran fou nomenat fill predilecte de Cervera. Però l'octubre d'aquell mateix any, la Carmen morí d'un càncer fulminant que se li havia detectat poques setmanes abans, a Barcelona. Tornaren als Estats Units, on la Carmen morí a Chapel Hill, a Carolina del Nord, al costat dels seus dos fills. La muerte de mi madre fue un momento muy duro para todos. Yo siempre he sentido que me alegro de que yo en ese momento
Me fui a estudiar, a enseñar un año a la Universidad de North Carolina, donde estaba estudiando mi hermano, y lo hice con la intención de que pudiéramos estar los cuatro juntos. Que pudiéramos estar juntos. Pensaba que mi madre iba a vivir un poco más, iba a poder disfrutar un poco, estar ahí. Pero pasó muy pronto después de llegar. Pero siempre me he sentido que, creo que me he sentido contenta de haber podido hacer algo para que estuviéramos los cuatro juntos en ese momento y después los tres juntos y estar con mi padre. Quizás supongo que mi padre le ayudó a estar con nosotros. Especialmente que el final fue difícil, la etapa final de mi padre, no solo cuando él vivió conmigo los tres años, sino que él cuando se jubiló de la universidad de Syracuse University, había un plan de volver a España, de volver mi padre y mi madre, los dos. Y el plan era también, después de haber emigrado a Estados Unidos, de recobrar todo, de recobrar los amigos, de recobrar la familia, de vivir tranquilamente ya en los pisos, de disfrutar de la vida y también de que mi padre tenía una oportunidad, después de muchos años de estar en Estados Unidos, de volver a sacar su poesía, de que se hablase de su poesía. Y esto no ocurrió completamente. Eso fue lo que yo con el tiempo me he dado cuenta que ha sido difícil en el caso de mi padre. Mi padre pudo estar tiempo en Cervera, que es donde le importó estar, pero estaba viudo ya, sin mi madre. Y en los últimos años ya fue claro que estaba mejor con los hijos aquí. Entonces, una de las cosas que ocurrió con el caso de mi padre es que no pudo volver completamente. La inesperada mort de la mare suposà un daltabaix familiar. L'Ofèlia tornà a Minneapolis, el Jaime passà dos anys a Barcelona i el pare, en Jaume, feia llargues estades entre Cervera i Minneapolis. Foren uns anys d'incertesa que Jaume Ferran sabé llegar en el Libro de Hores i en el Diari de Tardor, tots dos dedicats a la Carmen. Dos llibres que ens dibuixen, negre sobre blanc, el seu dol personal y la seva admiració per la Carmen. Creo que mi padre había sido una vida tan compartida con mi madre que fue difícil seguir solo. Esos dos libros que tú dices completamente son el mismo libro en diferentes formas. Y sé que él lo escribió también desde una sensación un poco de culpabilidad. Yo sé que mi padre se sentía un poco culpable, y yo entiendo su culpabilidad, de sentir que quizás él le había hecho a mi madre seguirle a Estados Unidos, que él pensaba a lo mejor hubiera sido más feliz en España. No sé si lo hubiera sido o no, que uno no lo sabe, pero tenía una cierta culpabilidad. Quizás también tenía una cierta culpabilidad de que él había esa división de labores, un poco su lado tan soñador, le forzaba también a ella a ser la persona práctica. Ella lo era más por temperamento, pero seguramente ella también a veces se sentía, oye, no lo quiero ser todo el tiempo. Y creo que él sentía eso, ¿no? Y tuvo la honradez también de reconocerlo, o sea que yo eso se lo respeto mucho, que mi padre en algún momento pudiera darse cuenta de eso. L'any 2013, Jaume Ferran decidí anar a viure amb el seu fill Jaime, que s'havia traslladat a una universitat d'Atlanta, on encara és professor. Allà, a Esmirna, una petita ciutat de les rodalies d'Atlanta, s'hi estigué Jaume fins a la seva mort, el febrer de 2016. Curiosament, el seu darrer poema el dedicà a Hernando de Soto, un conqueridor extremeny que morí el 1542 a tocar del Mississipí, a només 100 milles d'Esmirna. Tal vegada, Jaume Ferran sentí un singular paral·lelisme entre la seva vida errant i la del guerrer Hernando de Soto, i per això li dedicà
el seu últim poema, que titulà Elegia a la muerte de Hernando de Soto. Esmirna, doncs, és el punt i final del seu llarg viatge. Aquí dentro entonces están las hojas, el poema que él estaba trabajando, del poema titulado, el título lo tiene justo en el sobre, Elegía a la muerte de Hernando de Soto. Cuando se abre, entonces están todas estas páginas, se ven todas estas páginas con su letra, y aquí vamos dándole vueltas, aquí se va viendo un poco su letra, de que son apuntes, pero es el poema en sí. Lo que pasa es que la letra de mi padre siempre era muy difícil a descifrarla, pero vemos aquí como, digamos, estaba tachando, y era un poco, él tenía mucho interés en este poema, y yo siempre me he preguntado por qué al final, viviendo en Georgia con el hijo, después de una vida de vivir en tantos sitios, ¿por qué Hernando de Soto? Y es que él, yo creo que él ya sentía que él iba a morir aquí. Este es un sitio al que venía yo mucho con mi padre. Aquí está la pequeña biblioteca de Smyrna, que él, digamos, leía los periódicos, se quedaba un tiempo ahí. Yo a veces incluso hacía unos recados y le venía a recoger. Y luego casi siempre cruzábamos la calle y veníamos a este estanque, que se puede ver que hay patos, y nos quedábamos sentados y hablábamos. Muchas veces recordábamos, por ejemplo, pues a mi madre, nos quedábamos ahí, y él estaba con como el profesor viejo, con el bastón ahí sentado. Supongo que estaba pensando también en Cataluña, en Cervera, en recuerdos, y nos quedábamos a lo mejor 10 minutos los dos sentados en el banco. A mí una vez mi padre, en un momento en que yo tuve también dificultades, una vez me encontré con él por la mañana en la casa de Syracuse, que tú ahora conoces. Él estaba sentado en su sofá, delante de la ventana, y no me dijo nada más, pero me recitó un poema de Machado. Y ese poema de Machado se ha quedado siempre conmigo. Yo siempre me lo repito a mí misma. Y creo que también él estaba dando una pista de cómo él también superó, ¿no? Es quizás el único poema de Machado donde Machado en realidad da un consejo. Así que yo estaba recibiendo un consejo de Antonio Machado por vía de mi padre. O un consejo de mi padre por vía de Antonio Machado, no sé. Pero de parte de los dos yo recibí un consejo que tengo muy presente. Lo pienso mucho. Es el poema que dice: sabe esperar, aguarda que la marea fluya, sin que el partir te inquiete. No, espera, que ahora no me acuerdo bien. Sabe esperar, aguarda que la marea fluya, igual que en el puerto un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, pues la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, sabe aguardar y siempre espera que el arte es largo y además no importa. Day I will.
wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you. Little bluebirds fly beyond the